Después de un referéndum popular, nace un nuevo país africano, Sudán del Sur. Rumbek es una de las ciudades del nuevo Sudán del Sur, que se ha convertido en símbolo de libertad tras la larga guerra que dejó más de 2 millones de víctimas mortales y más de 4 millones de desplazados. Mártires de la libertad. Soy un obispo comboniano de la Conferencia Episcopal del Sudán. Son ya 10 años que dirijo la diócesis de Rumbek. Esta fue una zona de los combonianos. Tiempo atrás, Sudán era dividido en partes de norte a sur. En los años 40 y 50, los obispos han pronosticado una persecución cristiana y se pensó en una religión de Estado Islam. Y en los 60, los misioneros fueron expulsados. El sur de Sudán ha sufrido una guerra de 20 años y tal vez de hasta de 50 años. En todos esos años, como dijo el obispo, nosotros tuvimos mucha persecución. Gente común y sacerdotes han sido asesinados. Muchos sacerdotes murieron en las misiones. Entre ellos tenemos un mártir, Padre Arcángel Ali. Él fue el vicario y fue perseguido ya que vivió para Jesús. Estuvo preso en Jartum y Wau en julio de 1965. Él y otros dos fueron muertos por los sudaneses árabes. La iglesia en este rincón del mundo, durante los años más difíciles, ha sufrido como en pocos lugares a causa de su compromiso por estar al lado de la gente más marginada. Los misioneros que han entregado su vida por la causa del Evangelio nos invitan a ser aún más fuertes en la fe, a creer que es posible una nueva humanidad, a esperar un futuro mejor. El 22 de julio de 1965, Padre Arcángel Ali y fue a la celebración de la Eucaristía y luego regresó a la casa y esperó a ver qué sucedía. Los soldados entraron y lo tomaron por sorpresa. Lo amarraron a la parte de atrás de su carro y lo arrastraron hasta la prisión donde habían otras personas cristianas. Luego lo llevaron fuera unos 4 kilómetros de distancia y lo sepultaron en una fosa común. La persecución de los cristianos en Sudán no ha estado escrita sistemáticamente. Fue un martirio cruel en algunos casos y lento en otros. Padre Arcángel Ali fue muerto en este cuarto. Y esto será un santuario. El martirio penoso empezó en 1964 en Wau. Los misioneros fueron puestos en aviones y llevados a Italia. Fue una localidad abandonada. Sufrieron mucha pobreza y enfermedades. Esta es la vía donde el padre fue arrastrado. Una vida gastada por amor puede transformar las conciencias, cambiar la mentalidad y la vida. Aquí está la tumba común en la que el padre Arcángel Ali fue sepultado con otros cristianos. Ellos son mártires para la liberación del pueblo de Sudán. Este lugar será un santuario para recordarles. Hubo una gran persecución. Antes de él, más o menos 100 personas murieron junto a la misión. A la gente del partido del gobierno venían en el día o la noche y los disparaban y lanzaban al río.
Durante la guerra, los pueblos fueron atacados. Todos los pueblos fueron dañados. Estuve aquí desde 1980. Fui capturado por la guerrilla. Y anduve como 900 millas hasta llegar a la frontera de Kenia. Algo así, como 3 meses y un poco más. Mi propio pueblo, Añañaguán, fue destruido en 1968. Corrimos a la montaña. El sufrimiento de esos días fue grande. Incluso hasta el director católico fue asesinado. Todos los hombres del lugar, gente que trabajaba en alguna bodega de provisión de materiales, fueron asesinados. Anduvimos con lluvia o sin lluvia. No teníamos que comer. Era solo andar y andar. Cada día andaba unas 15 millas. Mejor dicho, cada hora unos 5 kilómetros. Pero después de todo, sobrevivimos. Yo sabía que un día iba a ser liberado. Sabía también que esa guerrilla no mata a los misioneros. Esas dos cosas, yo sabía. Entonces yo pensé que era un trabajo más. Es decir, un traslado pastoral a las guerrillas. Transferencia pastoral para los guerrilleros. Y fue así, ya fue así. La guerra paralizó las actividades educativas en la región, ya de por sí muy escasas. En Sudán del Sur hace falta construir escuelas, hospitales, carreteras. Según UNICEF, solo el 20% de los niños va a la escuela y el 76% de los adultos no saben leer ni escribir. El 88% de las mujeres adultas son analfabetas. Durante la guerra existieron dos diócesis, la nuestra, la de Rumbek, y la de Wau. Teníamos 135 mil kilómetros cuadrados y más de 3 millones de habitantes. Tenemos 11 misiones y reducidas a 9, algunas podrían ser diócesis debido a su tamaño. Vinimos en 1985 para trabajar con la salud. Algunos sacerdotes volvieron, pero vinimos a recomenzar la vida de misión, lugar donde hubo la guerra. Rumbek se ha renovado, aunque con muchas dificultades. Aquí un aula costaría mucho dinero. Como no es posible hacerla, esta es nuestra aula. Cada uno de los estudiantes trae la silla de su casa. Por eso pueden verlos sentados aquí. Esta es nuestra escuela. Esta es nuestra realidad. Armas versus libros. Armas versus ideas. Muerte y destrucción versus innovación. Es un pueblo de los tantos que hay en Sudán que necesita educación, que necesita escuelas, que necesita de todo. Yo defino que aquí se ve donde las ganas de aprender, donde la necesidad de aprender y de crecer es más fuerte que las posibilidades que hay. Como podemos ver, niños que se sientan en el suelo, niños que tienen que traer la silla de su casa, niños que no tienen ni libros, ni cuadernos, ni pizarra, ni siquiera los profesores tienen un lugar donde ubicarse. Queridos amigos, yo me pregunto, ¿es justo que nosotros que tenemos tantas posibilidades no hagamos algo por estas personas? ¿No será posible que podamos comprar aunque sea un cuaderno, o un esfero, o una pizarra? ¿O por qué no un aula? Claro, costará 20.000 dólares. Pero yo creo que si no lo hacemos, seremos responsables de este pueblo
que quiere crecer y que no puede. Hoy en día, las diferencias de educación es mucha entre el norte y el sur. Hay mucha diferencia en lo económico, social. Por eso llegaron a ese acuerdo de paz, que fue una buena señal para la gente. En Sudán, hay hoy en día un promedio de 200 tribus. En Jartum hay mucha opresión en contra de los católicos, porque la gran mayoría es musulmana. En Sudán no hay buenas carreteras, ni tierras buenas o casas donde la gente pueda vivir cómodamente. La guerra causó la muerte de 2 millones de personas y unos 4 millones de desplazados en más de 2 décadas de conflicto. Además, hay que añadir los efectos de los desastres naturales, que como la sequía, azotan regularmente muchas zonas del país, y en consecuencia el hambre es el pan de cada día y el cielo cobija a los pobres. Your house. Esta es mi casa. La construí el año pasado. Nosotros dormimos aquí. La hicimos con mucho esfuerzo. Very nice. Yes, very nice house. Bicycle. You? This is my bicycle. Try going to hospital. Yo estoy muy feliz porque tengo mi hermosa casa a pesar de todo. No problem. I don't have food, but I will try to. No tenemos comida, pero no hay problema. Me las arreglo para conseguirla. Tenemos que alimentarnos y poder sobrevivir. Ellos son mis hijos. Mi nombre es Mary Yantoch. Soy parte de la comunidad. Gracias por venir a visitarnos. Los misioneros trabajan en este difícil lugar con muchos retos, entre ellos aprender el idioma, para poder ayudar y evangelizar. Este territorio es una de las zonas lingüísticas más ricas de África, con más de 200 lenguas. Para la evangelización e inculturación es necesario conocer la cultura y la lengua. Necesitamos conocer el idioma local para reconocer los puntos positivos de su cultura y que solo así los valores del Evangelio se puedan apoyar en esos valores. La Conferencia de Obispos de Sudán ha implementado un centro con un programa llamado Curados para Curar. Su objetivo es entrenar a gente de Sudán en un curso de psicología para que así sean ellos quienes preparen a su propia gente y puedan ayudar a curar los traumas de las personas que han pasado por situaciones de guerra. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Estamos aquí para abrir el seminario sobre Curados para Curar. Este curso ha sido organizado por los obispos de Sudán para ayudar a los hermanos que han sufrido impactos de la guerra. Queremos que los que llevan este programa sean sudaneses. Vine a este seminario ya que estábamos sufriendo desde 1991. Este fue organizado por los obispos de Sudán y después de esto quiero ir a ayudar a mis hermanos.
Jesús vino a liberarnos y quiere liberar a muchos hermanos de Sudán que se han convertido en esclavos de la violencia. Lo que estamos haciendo es muy valioso. Al entrar en guerra, nosotros perdimos respeto, valores, y necesitamos vernos como personas creadas por Dios. Nuestra gente ha sufrido mucho, pero todavía hay mucha violencia. Pienso que necesitamos hablar con ellos y espero que este curso nos ayude a ello. Este centro es muy bueno para la comunidad. Ayudará a ver a la gente como hermanos. Tenemos gente de diferentes campos, policías, profesores, enfermos, jóvenes para que después ellos sean los que llevan un mensaje nuevo a nuestras comunidades. Queremos ayudar a los jóvenes para que eviten actuar de una manera violenta. Queremos que sepan cómo resolver dificultades. Necesitamos escucharlos y ayudarles. Fue muy doloroso ver cómo la gente muere cuando fueron creados para vivir. Hay gente que perdió el sentido de verlos como hermanos. No me gustaría que eso pasara otra vez. Queremos ver las cosas de una manera nueva y resolver nuestros problemas. Todos tratamos de llevar a Jesús como el centro de todo, y Él será la fuerza para lograr una unidad entre todos. Aquí todos colaboramos y trabajamos como una familia. Y ahora la gente en Sudán está reaccionando a esto con mucha esperanza y esperan lo mejor de Sudán. Tras dos décadas de guerras entre tribus del norte y del sur, que dejaron más de 2 millones de muertos y culminaron en el 2005 con un tratado de paz, los habitantes del Sudán del Sur están jubilosos de tener su propio país, pero aún queda mucho trabajo por delante. Mi nombre es David, soy de Uganda, vivo en Gulu. Soy profesor de construcción de higiene y ecología en este centro San Pedro Claver. La escuela empezó el año pasado. Este es el segundo grupo. He enseñado cómo construir, usar los materiales, instrumentos y hacer la mezcla de construcción. Aprenden a hacer los bloques. Los estudiantes están haciendo práctica con bloques. Estoy feliz de estar aquí. La iglesia es la que sostiene esta escuela. Ella es la que nos educa moralmente también. Aprenden cómo usar las letrinas. Enseño cómo promover higiene en la sociedad. Sabrán las causas de epidemias. Aprenderán sobre infecciones que vienen del agua, de otros lugares, y saber evitarlos. Soy de Uganda. Estoy enseñando a jóvenes y chicas en electricidad basadas en paneles solares. Empezamos el año pasado. Este curso es muy importante, ya que hay nuevas construcciones donde se necesitan electricistas. El problema que tenemos es que no hay profesores de este país. En esta parte no hay electricidad, pero podemos usar la luz solar. Por eso es que están aprendiendo esta técnica. La electricidad es muy importante para hospitales, por eso ellos aprenden cómo instalarlo. Si hay alguien que desea ayudarnos, es bienvenido. También a nivel de conocimientos podrían ayudarnos. Gracias por el deseo de conocer nuestro país. Deseo que ustedes puedan ver lo que realmente es nuestro país y costumbres. Aquí somos estudiantes solamente. Gracias por la visita. Estoy muy feliz de su presencia, sobre todo en este momento histórico del Sudán.
No hay persecución y martirio ahora, pero vivimos sabiendo que estamos en un país que no se puede saber lo que pasará. En medio de una situación comprometida y difícil, el 9 de julio del 2011, Sudán del Sur empieza a escribir su propia historia, su propio destino. Con esperanza y alegría, este nuevo país hizo sonar sus campanas para que todo el mundo escuche la voz de los mártires de la libertad. En las muchas oscuridades que el mundo atraviesa, los mártires brillan como estrellas y con su testimonio iluminan el camino de la humanidad hacia la luz, que es Cristo.